Hola, muy buenos días. Mi nombre es Noé Zabaleta, periodista veracruzano desde hace 20 años. Actualmente asesor editorial de Crónica de Jalapa, colaborador en el Instituto de Medios de Al Jazeera y durante 10 años corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. ¿Qué tal? Buenos días. No, soy Almudena Bernabéu, sirvo como procuradora en este tribunal. No sé si nos vemos o no nos vemos. Como hemos tenido poca suerte con la tecnología y por si acaso, le voy a hacer una pregunta amplia con el fin de que introduzca un poco su trabajo. También que nos relate en sus propias palabras la experiencia de ser periodista en Veracruz, los retos que eso representa y muy especialmente durante el sexenio del gobernador Duarte. Se ha hablado mucho a lo largo de las dos últimas... ¿Me escuchas? Sí, la escucho perfectamente. Listo, perfecto. Hemos hablado durante los dos últimos días de los retos que el periodismo de investigación, grande y pequeño, ha tenido en el Estado y sería muy importante escuchar su propia experiencia. Y además puedo hacerle alguna pregunta adicional, pero importante si pudiera compartirnos sobre todo sus investigaciones en relación con la aquiescencia de la autoridad pública y el crimen organizado en la represión de la libertad de expresión y muy especialmente en el asesinato de periodistas. Muchas gracias, pues puede empezar cuando quiera. Sí, claro, bueno, muy buenas tardes a toda la gente que está ahí en el presidium. Me disculpo por estar de forma virtual, me hubiera encantado estar de forma presencial, no se pudo. Mi cobertura básicamente centra sobre desaparecidos, fosas clandestinas, narcotráfico, los pleitos intestinales. Noel, discúlpeme la interrupción. Se le oye muy poquito en sala. Vamos a ver si podemos ajustar el volumen. Un segundo. Ok. Usted me dice si hablo más fuerte o es cosa de allá. Yo creo que... Creo que puedes subir un poquito acá. ¿Puedes subir un poquito? Sí, un segundo. Yo por pedir, espérame. Sí, adelante. ¿Sí? A ver, hable ahora. ¿Ya me escuchan bien? Fantástico, mucho mejor. Adelante, discúlpenos. Ok, les decía, mi cobertura se centra sobre desaparecidos, fosas clandestinas, crimen organizado, asesinato de periodistas, los pleitos intestinales entre la casi extinta organización de los Zetas y hoy la boyante organización del Cártel de Jalisco Nueva Generación, corrupción gubernamental, nepotismo, corrupción al interior de los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales y del propio ejército mexicano. Y en ese tipo de coberturas, que al igual que yo lo hacemos muchos compañeros en Veracruz, la situación se tornó por demás delicada. Hay un parteaguas en la presencia de las células criminales y la descomposición del Estado. Yo creo que a partir de marzo del 2007, con una narcobalacera en la congregación de Villarín, en el puerto de Veracruz, donde murió acribillado Efraín Teodoro Torres, el Z-14, y que a partir de ahí se hace una descomposición del tejido social. Es decir, se recrudece durante el sexenio de Javier Duarte, pero un par de años antes ya se veía una ola creciente de violencia. En esa situación grave, varios periodistas quedamos entre la espada y la pared. La muestra está que durante el sexenio de Javier Duarte, 18 comunicadores fueron privados de la vida. En tan solo el periodo diciembre 2010, diciembre 2016. ¿Qué pasa con el tipo de investigación que realizan los reporteros? Es complicado. Uno entendería por la agenda pública cubrir Congreso, cubrir Poder Judicial, cubrir casos de fraudes o de conflictos mercantiles. En el caso de Veracruz, que se encuentra situado en el Golfo de México, en el sureste mexicano, antes del 2007, pues, los reporteros, se puede decir que la pasábamos bomba, cubríamos la agenda pública de gobierno y lo peor que nos podía pasar era cubrir un huracán o una tormenta tropical. A partir del 2007 se hace la descomposición del tejido social y hasta ahora permea. Obviamente la etapa más cruda fue durante el sexenio de Javier Duarte, donde no había Estado de Derecho. Yo creo que esa sería la palabra. No había ausencia del Estado de Derecho porque teníamos un gobernador
inmaduro, incapaz, ineficiente y preocupado por situaciones banales como viajar con comitiva de empresarios, amigos, políticos, periodistas, a veces a España, a veces se los llevaba a Estados Unidos, viajes a Brasil, hermanamientos inexplicables con otras entidades o otros países, y dejaba de lado la agenda pública y la recargaba sobre sus secretarios de despacho, que eran igual de incompetentes e igual de inmaduros que el exgobernador Duarte de Ochoa, quien hoy se encuentra en prisión en el reclusorio norte. Lamentablemente, en esta tesitura, creo que los reporteros que más la sufrieron y más la padecieron fueron los de quienes cubren la nota roja. Es decir, yo cubro información general y nota roja cuando la situación de violencia se sale por completo de control. ¿Qué salirse por completo de control? Arriba de 3-5 ejecutados, o el caso de septiembre de 2011, los 34 cuerpos arrojados debajo de un puente en la Plaza del Volador en el municipio de Boca del Río. Pero había reporteros de la nota roja, como es el caso de Miguel Ángel López Velasco, que tenían un diario cubrir de la nota roja y convivir con las fuentes vivas. ¿Qué me refiero a las fuentes vivas? Comandantes policíacos, comandantes de la fiscalía, comandantes de la Policía Federal. Y ojo, el crimen organizado pues no viene ni del norte del país, ni llegó de la luna, ni llegó de Marte. La mayoría de jefes de plaza que ha tenido Veracruz, tanto con los Zetas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, como incursiones de gente nueva, la mayoría tenían carrera policial, tenían carrera policíaca. La muestra clara está en que hoy 27 de abril del 2022, dos de los principales jefes de plaza que dominan la región iniciaron en carrera policial, uno en la fiscalía y otro en la policía municipal de Maltrata, en la zona centro de la entidad. Básicamente esta pudiera ser la introducción para el panorama periodístico. Hay otra cosa que es importante anotar. Diversos periodistas, cuando empezaron las amenazas del crimen organizado, que no fue mi caso, pero fue el caso de varios colegas, sufrieron la indefensión de los medios de comunicación en donde laboraban. Es decir, sufrían amenazas y el dueño del periódico, director del periódico, el jefe de información en turno, bueno, arréglalo como puedas, o ese es tu problema, o salte de Veracruz tantito y regresa si pide apoyo al Estado. Y pedir apoyo al Estado, bueno, pues también era como tocar la puerta sin que esta fuera abierta, ¿no? Esta pudiera ser una introducción y yo quedo atentos a sus preguntas. Y en concreto en sus investigaciones, porque incluso en el asesinato que lo ha mencionado de Miguel Ángel López, no se han podido establecer nunca, o al menos con claridad, y se ha hablado mucho de la diferencia entre las autorías materiales y las autorías intelectuales, y en cómo esa es una de las insistencias en esta suerte de impunidad que le sirve un poco como excusa, y es que el poder público se ha venido sirviendo desde ese 2007 en adelante del crimen organizado para el ataque de los periodistas. ¿Qué nos puede contar un poco como consecuencia de sus investigaciones de ese lazo? Sí, en el caso concreto de Miguel Ángel López Velasco y de su esposa y de su hijo Misael, dicen las autoridades con una filtración mal hecha que un tal sicario de apodo el Ñacañaca fue quien acribilló a mi Lovela, a Misael y a la esposa, y que después, meses después, el Ñacañaca murió acribillado en un tiroteo con fuerzas federales en el estacionamiento de una plaza comercial en Zapopan. Es decir, hay omisiones, hay inconsistencias, hay la falta de investigación del Estado mexicano por aclarar los homicidios. Yo he dicho en otros espacios que en Veracruz y en México es fácil matar a un periodista. Es muy común que estos homicidios, asesinatos, queden en completa impunidad. Porque así como con mi Lovela dijeron que un sicario mató a los tres y después ese sicario fue privado de la vida, y entonces ya no hay investigación, ya se le da carpetazo, se sobresee la causa penal y ya no hay materia que investigar. Y yo no creo que este sicario haya actuado de mala fe, de decir, bueno, en sus columnas de
que tenía a mi novela en Notiver se metió conmigo y entonces voy a ir a matar a los tres, a él, a su esposa y a su hijo. Claro que no, claro que hay autores intelectuales que continúan en la completa impunidad. Lo mismo pasó con el asesinato de Víctor Manuel Báez Chino, ocurrido en el 2015 en junio en Jalapa. Quienes lo levantaron de su oficina en Reporteros Policíacos y después lo fueron a tirar en un punto medular como para meter miedo a los periodistas, creo que este punto es muy importante, levantan a Víctor Manuel Báez Chino de su oficina y después pues, lo desmembran y lo avientan en bolsas negras de basura en una zona centro de la capital del estado de Jalapa, que está en un punto neurálgico en donde caminando por una diferencia de una o dos calles, llegas a la redacción del Diario de Jalapa, llegas a la redacción del Heraldo, llegas a la redacción del Oye Veracruz, llegas a la redacción del Gráfico de Jalapa. Es decir, ¿cuál era el mensaje? El mensaje delincuencial en ese entonces de los Zetas era: nosotros mandamos, nosotros decidimos la agenda pública, nosotros decimos qué se publica y qué no, y con el asesinato de Víctor Manuel Báez Chino estamos metiendo el miedo en los medios de comunicación de Veracruz. Hay que recordar que después del asesinato de mi novela, siguió el de Regina Martínez, siguió el de Víctor Manuel Báez Chino, siguió el de Gabriel Uge, siguió el de Esteban Rodríguez, y la mayoría de los periódicos de Veracruz dejaron de publicar la nota roja. Es decir, ¿qué traían las secciones policíacas de los diarios veracruzanos? El atropellado, porque un junior iba manejando borracho y se lo pasó llevando debajo del puente. El señor de zonas, de colonias paupérrimas, que golpeaba a su esposa con el sartén porque no estaba a tiempo la comida y entonces iba a dar a los separos de la policía. Se dejó de publicar durante más de un año noticias relacionadas con el crimen organizado. Hay que recordar que también en esos asesinatos de periodistas hubo mucha autocensura por protección y por salvar el pellejo. No hay un reportaje, no hay unas 8 columnas, no hay una nota de televisión con la que se abra el noticiero que valga la vida, estamos de acuerdo. Para mí fue un contexto muy, muy importante. Recordar que, por ejemplo, Miguel Ángel López Velasco pues era un referente no solo de su periódico, de Notiver, era un referente del periodismo veracruzano. Él llevaba, no sé, 2 décadas, un poco más tal vez, de experiencia periodística, y su hijo, que era periodista empírico, apenas estaba iniciando en el fotoperiodismo. No había razones ni causales directas para que fuera privado de la vida, salvo entender un poco estos operativos limpieza que iniciaron los grupos delincuenciales entre Zetas y Cártel de Jalisco, y que de alguna manera metieron el miedo entre los periodistas para poder desarrollar sus actividades sin que la sociedad veracruzana y la sociedad en general se enterara del clima de violencia, algo similar a lo que en su momento también ocurrió en otros estados como Tamaulipas. Habla una pregunta doble quizá, Noé. Habla de indefensión de los periodistas y habla de autocensura. Quizás sería importante, porque usted continúa cubriendo en Veracruz, ¿cómo se cuida el gremio en ese estado en la actualidad? Aunque han cambiado un poco la situación de la autoridad pública o del gobernador, pero todavía la violencia persiste. ¿Cómo se cuidan ustedes? Sí, tuvimos que sacrificar varias cosas. Una de ellas fue el tema de la exclusiva, ¿no? Por ejemplo, para ir a la cobertura de una fosa clandestina, aunque solamente uno o dos reporteros tuviéramos indicios claros de dónde está ubicado estos campos de exterminio, porque eso eran, o narcoranchos como en su momento el de Tres Valles, o en su momento el rancho que se encuentra en... ¡Ay, se fue! Iztaccíhuatlán, perdón. Tuvimos que sacrificar este rollo de... No es soberbia, sino es un rollo de egocentrismo y de ganar la exclusiva, ¿no? No hay un periodista que no sea egocéntrico, no en Veracruz, sino en todo el país. Y sacrificamos las exclusivas. Otras cosas que yo lo he platicado con compañeros y que tenemos de experiencia, los asesinatos de otros colegas, uno escribe sobre narco muerto o narco en la cárcel. El jefe de plaza que anda paseándose por las calles
de Veracruz, en los mejores restaurantes, el jefe de plaza de alguna célula delincuencial que es amigo del alcalde o del diputado, o que sabes que se lleva, o que tiene ligas con empresarios ganaderos, o que tiene nexos con algún político, algún comandante de la policía, pues ese lo dejas en paz, ¿no? Si, digo, uno es periodista, no es detective, y si la autoridad sabe quiénes son, dónde se mueven, dónde comen, dónde viven, dónde visitan a sus amantes, dónde sus actividades ilícitas y las actividades lícitas disfrazadas para el blanqueo de capitales, pues no hay garantías individuales ni periodísticas para poder hacer esta cobertura. Yo muchas veces he dicho que la cobertura se tiene que hacer cuando el jefe de plaza ya está detenido o cuando ya está, como decimos en México, se encuentra 3 metros bajo tierra, salió con los tenis por delante de algún operativo policiaco. Es ahí cuando se puede ir más allá de la cobertura. Y otra forma de cuidarse el gremio, lo hacemos varios colegas, incluso veía el programa y otros colegas que ya han compartido o están por compartir, pues nos apoyamos mucho en todos aquellos ciudadanos que han sido víctimas de vejaciones de derechos humanos, colectivos de desaparecidos, víctimas cuyas hijas fueron pues, privadas de la vida y que en México le conocemos como feminicidio. Nos apoyamos también mucho en actores pues, políticos y policíacos que te puedan despertar el mini, un par de gramos de confianza, a lo mejor no la total confianza. Pero a veces, bueno, en esas fuentes informativas uno se tiene que recargar. Cuando tú sabes que la situación en Veracruz fue muy delicada durante el sexenio de Duarte, pero después continuó igual en el bienio de Miguel Ángel Yunes o en lo que va del sexenio de Cuitláhuac García. La muestra es que aunque Duarte no concluyó su periodo y se escapó el 12 de octubre del 2016, otros comunicadores, seis más, han sido asesinados en Veracruz. Yo no tengo más preguntas. Muchísimas gracias, señor Zabaleta, por su colaboración. ¿Es posible que el panel tenga algunas preguntas adicionales? Question. Question. Okay. Yes. Gracias, Noe. We can learn from exceptional cases. We've heard a lot about the failures of the system, lack of investigations, etc. But one journalist who was killed, Moises Sanchez, in his case, two police officers were convicted, sentenced to long terms in prison. I don't know whether they stayed there. So my question is, how do you explain that? Why were those policemen convicted? What was the context? What was the reason for following through, et cetera? I'd be grateful if you could explain that. Thank you. ¿Tenemos apoyo de traductor? Sí. Yo puedo. Solo que me he perdido una parte de la... De la... Sí, que cómo explica. ¿En qué caso concreto? En el de Moisés... Sí, entendí que en el caso de Moisés Sánchez hubo dos policías detenidos y condenados. ¿Cómo explicas eso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue diferente en ese caso? Hay que aclarar algo. La impunidad en los asesinatos de 24 periodistas en Veracruz del 2010 a la fecha solamente se explica con complicidades del Estado. Y cuando hablo de complicidades del Estado, me refiero a fuerzas policíacas, municipales, estatales o federales. En el caso de Moisés y quien su hijo lleva 7 años en la búsqueda de justicia, en una lucha y en un activismo incansable por saber quién y por qué mató a su padre, hay que recordar que solamente ahí queda en prisión, perdón, nada más un policía detenido, un policía estatal, Clemente Noé Rodríguez, quien también está acusado por desaparición forzada de una familia de michoacanos que llegaron, de gente de Michoacán que llegó a poner una paletería a Veracruz y que, bueno,
fueron levantados por policías estatales. Este es un problema medular. Estamos hablando de una narcopolicía. Es decir, en cualquier país del mundo, a excepción de México y de Colombia, entenderías que la policía está para velar por la seguridad de sus ciudadanos. Está para cuidar el respeto al Estado de Derecho, no para ser parte de estas células criminales. Jorge Sánchez, hijo de Moisés, reclama que en el asesinato y levantón de su padre participaron otros 5 policías estatales cuya fiscalía extravió los retratos hablados de esos policías y que en las investigaciones de la fiscalía únicamente tienen los apodos, los sobrenombres de los otros 5 policías estatales. Esto suena gravísimo, es gravísimo. Sin embargo, en Veracruz y en México aprendimos, y perdóname el término, aprendimos a normalizar este grado de violencia sistemática y a normalizar que ya es normal que ocurra esto en nuestro país, en nuestro estado. Se habla mucho de impunidad porque de 6 participantes, todos ellos policías estatales, solamente hay uno en prisión. Y el supuesto autor intelectual, el exalcalde de Medellín, sigue prófugo de la justicia. Tú no te explicas cómo un presidente municipal cuyo rostro y complexión es muy conocida porque fue alcalde, puede andar libre por el país sin que ninguna autoridad, ni del gobierno de Duarte, ni del gobierno de Yunes, ni del gobierno de Cuitláhuac, sean capaces de hallarlo, dónde se metió. Y eso pasa con la mayoría de las órdenes de aprehensión que libra la fiscalía por responsabilidades de periodistas asesinados. Quiero poner un ejemplo. Mañana se cumplen 10 años del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, y de los 2 presuntos asesinos, solamente uno está en prisión. De Moisés Sánchez Cerezo, de 6 responsables, 7, perdón, 7 responsables, hay uno en prisión. De Gregorio Goyo Barradas, están supuestamente todos los involucrados en prisión, pero a Goyo lo mataron en el 2013. Ya estamos en el 2022 y estos sicarios no han podido recibir condena. Es decir, la justicia veracruzana, la justicia mexicana se da a medias y se dan esbozos de justicia, ni siquiera una justicia medianamente completa. Y así me puedo seguir con los asesinatos de otros colegas, de otros compañeros, en donde la fiscalía, como hay un término muy mexicano que nos da tole con el dedo, es decir, entrega pedacitos de justicia y creen que el crimen ya se resolvió. Nos pudiéramos seguir así con las recientes investigaciones sobre el caso de mi amigo Rubén Espinosa, el fotoperiodista de Proceso. Hay 2 personas más que participaron en su asesinato y no los pueden hallar, no los pueden encontrar. No sabemos quiénes son, cómo se llaman, cómo se apellidan, no hay retratos hablados. Eso espero que pueda servir un poco para que se entienda la magnitud de impunidad que priva en esta zona del Golfo de México. Por favor, una pregunta más. Yo quisiera, para entender mejor el contexto en que todo esto ocurre, usted habló de narcopolicía. Ayer hemos entendido muchas veces narcopolítica, narcotráfico. Pero me pregunto, ¿cuáles son los intereses que están en el juego? Los carteles criminales, que normalmente nos referimos a ellos como narcotraficantes, pero debe haber algo más, esta es la pregunta, ¿hay más que el tráfico de drogas, el narcotráfico en sentido propio? ¿Hay otros intereses que están en el juego? Por ejemplo, en Veracruz, yo no sé, negocios involucrados en el puerto o otros tráficos, migrantes, mujeres, niños, no sé. Si hay otros intereses, además del narcotráfico en el sentido propio de la palabra.
Porque el control del territorio es tan importante para estos carteles. Gracias. Sí, claro. En antaño entendíamos que el narcotráfico era el trasiego de marihuana, cocaína y las llamadas drogas sintéticas. Hoy, cuando hablamos de narcotráfico y de delincuencia organizada, hablamos de trata de personas, de tráfico de migrantes. Antes eran nada más centroamericanos, hoy también ya se trafica a gente del Caribe y del continente africano. Hablamos de extorsión y cobro de piso a table dance, a discotecas, a bares, extorsión a ganaderos, extorsión a citricultores, extorsión a hijos de políticos, extorsiones a la clase política. Y también hablamos de que el narcotráfico ahora ya también soterradamente ocupa contratos, es decir, contratos de obra pública en ayuntamientos donde las regiones de Veracruz están muy calientes. Ya extorsionan a los alcaldes entrantes pidiendo la dirección de la policía municipal, la dirección de protección civil, poner amigos en la dirección de comercio. O sea, es el crimen organizado penetró fuertemente en las estructuras del Estado mexicano. Se nota con más fuerza en el sur de la entidad o en el norte, en donde hay diversos municipios que son tierras sin ley. O sea, son miles de millones de pesos lo que mueve el narcotráfico en Veracruz y en general en el país. Ese es el punto medular. Y obviamente cuando hay algún político que o los estos alcaldes que se sienten reyes de su pueblo, que se sienten transgredidos por la libertad de expresión o por algún comunicador, pues es fácil hablar, telefonear a sus amigos del crimen organizado y decir, bueno, pues métele un sustito a tal o cual reportero, aplácame a este sector de la prensa, ¿no? Lo hemos sabido y se habla poco de esto, pero pues esa es una realidad. A ver, en Veracruz siempre se ha hablado de los periodistas que han sido asesinados. Otro rubro aparte y que a lo mejor se ha dejado de lado son los periodistas que están desaparecidos. Son 4 o 5 reporteros desaparecidos en la última década. Todos aquellos reporteros que hoy no hablan porque son presas del miedo, porque fueron levantados por los Zetas, por Jalisco, y los llevaron a dar un paseo, entre comillas en la palabra paseo, y fueron torturados o amenazados o encañonados. Hay esos casos, existen esos casos. Poco se habla de ello porque entenderán que el tema psicológico o el después de haber sufrido una tortura o alguna intimidación severa, pues te deja presa del miedo y poco quieres visibilizar tu caso. Hay esos casos de varios colegas, no son uno, no son dos, son decenas, ¿no? En Veracruz y habría que checar cuántos en el país. No hay una estadística que te hable del número de reporteros de la Nota Roja, de televisión, de policíaca, columnistas regionales o estos reporteros que administran su página web y que se metieron donde no tenían que haberse metido. Y entiendas, el se metieron donde no tenían que haberse metido es tocar alguna estructura criminal y que han sido amedrentados y que si hoy están con vida es porque prefirieron recurrir a la completa autocensura. Gracias. Pues creo que con eso concluimos. Muchísimas gracias por participar y por narrar su experiencia y sus resultados de sus investigaciones. Muchas gracias. Pues muy buena tarde y un saludo a todos.